En el primer día de deliberación del caso contra Trump, el jurado hizo 4 peticiones sobre los testimonios de Cohen y Pecker. El juicio contra Donald Trump ha captado la atención de todo el país, y las primeras deliberaciones del jurado no han sido la excepción. La tarde del miércoles, el panel encargado de decidir el destino del expresidente envió 2 notas al juez Juan Merchan solicitando revisar testimonios cruciales y recibir aclaraciones sobre cómo considerar las pruebas presentadas. Estas solicitudes subrayan la importancia de ciertos detalles en el caso y podrían ser determinantes para el veredicto final. A las 2:56 p.m. del miércoles, el jurado envió una nota al juez Merchan pidiendo revisar testimonios que consideran esenciales para llegar a un veredicto final. En particular, solicitaron volver a ver el testimonio de David Pecker, exeditor de The National Enquirer, sobre 3 temas clave. 1. La conversación telefónica entre Pecker y Trump durante una reunión con inversionistas en Nueva Jersey. 2. La decisión de Pecker de no pagar por los derechos de la historia de Karen McDougal. 3. Las declaraciones de Pecker sobre una reunión en la Torre Trump en 2015, donde supuestamente se planeó una estrategia con Trump y Michael Cohen para apoyar la candidatura presidencial de Trump. Asimismo, el jurado pidió revisar el testimonio del testigo principal de la fiscalía, Michael Cohen, sobre la misma reunión en la Torre Trump. Estos testimonios son fundamentales para entender la supuesta conspiración y los acuerdos financieros que forman el núcleo del caso. Además de los testimonios, el jurado solicitó al juez Merchan que les repitiera las instrucciones sobre cómo considerar las pruebas presentadas en el juicio. Esta petición refleja el deseo del jurado de asegurarse de que están interpretando correctamente la evidencia y las directrices legales antes de tomar una decisión. Tras recibir estas notas, el juez Merchan decidió suspender las deliberaciones hasta el jueves por la mañana, dando tiempo a todos los involucrados para preparar las respuestas y revisiones solicitadas. El interés del jurado en revisar los testimonios y recibir aclaraciones demuestra un compromiso con la justicia y la exactitud. Quieren estar seguros de que comprenden completamente los detalles y las implicaciones de las pruebas antes de emitir un veredicto. Este enfoque meticuloso es crucial en un caso tan complejo y de alto perfil como el de Donald Trump. Mientras el juicio continúa, es fundamental que el público se mantenga informado y participe en el proceso democrático. Las deliberaciones del jurado son una parte esencial del sistema judicial estadounidense, y su dedicación a revisar cada detalle refleja la seriedad con la que se toma este caso. Si te ha interesado esta noticia y deseas seguir recibiendo actualizaciones sobre este y otros casos importantes, no olvides apoyarnos con un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu apoyo es esencial para continuar brindándote información precisa y relevante.